Bien, muy buenas noches, bienvenidos en CAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Hoy miércoles 30 de junio, continuamos con la segunda transmisión del día de hoy, ¿no? Y en pantalla estamos apreciando el tema que vamos a llevar a cabo, el curso de actualización, el curso de capacitación. Es supervisión, diseño y construcción de edificios de concreto armado, ¿no? A cargo del ingeniero Carlos Cornejo y el top que nos estará acompañando una vez más como docente de este tema tan importante, ¿ya? Así que cordialmente invitados a participar, a que puedan usar también la sala, el chat de Zoom, ¿no? El chat y los que están conectados viendo la transmisión también por Facebook pueden usar la caja de comentarios, ¿ya? Hoy, miércoles, estaremos hasta las 10 de la noche. Vamos a desarrollar este tema hasta con una duración de 1 hora y media, ¿no? 1 hora y media, entonces hasta las 10 estaremos conectados con el desarrollo de este importante tema. Les pedimos que compartan también, por favor, la transmisión, los que están visualizando el video, ¿no? El en vivo a través de nuestra plataforma en Facebook, compartan también. Para la certificación, por otro lado, para la certificación, ¿no? Que nos vienen preguntando cuál es el procedimiento, cómo accedo a la certificación, es muy sencillo, deben de comunicarse al WhatsApp, al 951-4288-84, ¿no? Justamente en la parte inferior estamos apreciando el número de ENCAP, el único número de ENCAP, el 951-42-8884, ¿ya? Escriban. Y les van a brindar los detalles de la certificación. Tienen dos opciones, el digital y también tienen la certificación en físico, ¿no? El físico se envía por encomienda hasta tu ciudad y el digital al correo. Ya, si es que estás en Tumbes, Trujillo, Huaraz, Arequipa, cualquier otra ciudad, el documento te va a llegar si así lo solicitas en la modalidad en físico, ¿ya? Bien, vamos ahora sí lo que corresponde es darle la bienvenida al ingeniero Carlos Cornejo para que nos pueda comentar una introducción, ¿no? Una breve introducción respecto al tema que vamos a llevar a cabo y luego estaremos ya arrancando con el tema completo. Estimado Carlos, muy buenas noches. Nos reencontramos una vez más a través de la comunidad. Coméntanos, por favor, acerca del tema a desarrollar el día de hoy. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos los participantes. En esta ocasión vamos a hablar el tema de supervisión, diseño y construcción de edificios de concreto armado. Una secuencia muy importante que se debe tener muy en mente de todo el proceso que se debe tener para conllevar a una construcción eficaz, ¿no? Tanto lo que es la supervisión, lo que es diseño y la construcción. Así que veremos, en esta sesión veremos cada una de las partes, cada fase que conlleva a un procedimiento constructivo de un edificio y también aplicado en sótano. Genial. Muchas gracias, Carlos. Entonces, dejamos de compartir. Bueno, nos comentas un poquito nada más el tema del volumen, estimado Carlos, si pudieras Ya, levantar. Ajá. listo. Ahí Ahí está. me Bien. escucho un poco mejor, ¿sí? Sí, solo creo que el micrófono nada más, ¿no? Para que nos puedan oír bien. Sí. Entonces, dejamos de compartir por este lado para poder darte el pase para el inicio de las láminas, ¿sabes? Mientras ellos les pedimos que comenten también desde qué ciudad nos visitan el día de hoy. Ahí está por Facebook Martín Apolaya Roque. Buenas noches, Martín. Coméntanos también desde qué ciudad o departamento nos visitas. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, ahora sí. Ahora sí, creo que sí está perfecto la pantalla. Sí, ya. Tomamos. A ver. Bueno, como introducción, vamos a ver qué es lo que necesariamente realiza un ingeniero, ¿no? En términos complejos, términos muy sencillos, un ingeniero pues diseña, proyecta, construye y financia, ¿no? Primero se basa del tema de diseño, ¿no? Si hablamos de una edificación,
Hablamos ya del diseño tanto arquitectónico como estructural, como también el diseño de instalaciones eléctricas, sanitarias, y también lo que conlleva luego al proyecto, ¿no? Se tiene que planificar, se tiene que llevar a cabo cuál es el cronograma de ejecución que va a tener el proyecto, ¿no? Tanto el nivel de materiales, el proceso constructivo. Ya cuando se conlleva todo eso, ya se llega a la fase de construcción, ¿no? Ahí se tiene que ver tanto el proceso constructivo eficiente, los planos. Y finalmente, bueno, tenemos el financiamiento, ¿no? ¿Cuánto es lo que realmente cuesta o costó el proyecto? Entonces, rápidamente, nos vamos, por ejemplo, si hablamos de edificio de concreto armado, primero hay que reconocer los sistemas estructurales, ¿no? ¿Qué tipo de sistema estructural de concreto armado se está ejecutando o se va a ejecutar? Por ejemplo, tenemos los edificios de pórticos, los edificios duales, los edificios de muros estructurales, ductilidad limitada. Entonces, todo conlleva a qué tipo de sistema se va a realizar. Ya que, ¿por qué? Porque cada sistema tiene proceso constructivo diferente, ¿no? Cada uno tiene su tipo de construcción que se realiza, ¿no? Muy aparte, hablando el tema de albañilería confinada, ¿no? También el proceso constructivo es muy diferente al sistema de concreto armado. Sabemos que en albañilería confinada, en cursos anteriores, pues sabemos que los muros portantes son los que resisten las fuerzas sísmicas, ¿no? Lo que trabaja. Y el muro portante está conformado por el muro en sí de albañilería, las columnas de confinamiento y las vigas de amarre. Entonces, en este caso, que son de concreto armado, bueno, hay que, según nuestra normativa 030, nos dice que diferenciarnos, ¿no? Diferenciar cuando es pórtico, cuando es muros estructurales, duales, ¿no? ¿A través de qué? Un análisis, de un análisis estructural. Nosotros conllevamos a eso. Si sabemos que es pórtico, es porque está solamente realizado por columnas y vigas, ¿no? Las columnas y vigas son las que nos van a resistir las fuerzas sísmicas. Ahí nos dice la norma R030, que nos dicen que por lo menos el 80% de la fuerza cortante en la base, ¿no?, actúa sobre las columnas de los pórticos. En caso se tenga muros estructurales, estos deberán diseñarse para resistir una fracción de la acción sísmica total, acuerdo con su rigidez, ¿no? Nos dice que puede haber muros estructurales, pero siempre y cuando se considere el pórtico, que la fuerza cortante lo esté tomando sobre todo el 80% las columnas y las vigas, lo que formaría el pórtico. Pero si a nuestra estructura le colocamos placas o muro de corte, ¿no?, placa de concreto armado, nos dice que, según también el análisis, vamos a ver si es de muros estructurales o duales, ¿no? Primero nos dicen que si es muros estructurales, nos dicen que la resistencia sísmica está dado por muros, por lo que actúa por lo menos el 70% de la fuerza cortante de la base, ¿no? Si estos muros toman el 70% de la cortante basal, entonces son muros estructurales. Pero, ¿qué pasa si es menos, no? Nos dicen acá, si la fuerza lo toman los muros, está entre el 20 y 70% de la cortante basal, entonces se considera un sistema de dual. Y el resto resisten los pórticos, ¿no?, el 30% que sobra. Y finalmente tenemos las justificaciones de muro de ductilidad limitada. ¿Qué son los muros de ductilidad limitada? Que están conformados solamente de muros y losa de concreto armado, ¿no? Su vaciado es monolítico, se vacía tanto a la vez los muros como la losa, ¿no? Todo es de concreto armado, ¿no? La desventaja es que se tiene que usar en cada piso, se tiene que ser simétrico, ¿no? Simétrico, la arquitectura tiene que ser igual o simétrico en todos los niveles. Entonces, ¿por qué debemos realizar, ¿no?, realizar bien las cosas, tanto en un diseño, tanto una buena residencia y tanto una buena supervisión, ¿no? Por ejemplo, nos dicen acá diseñar, lo que le había dicho, detallar
construir y supervisar, ¿no? Eso es lo que debemos hacer las cosas bien, ¿no? Debemos hacer cada una de las etapas que conlleva a una edificación que pueda durar muchos años y pueda resistir las fuerzas que se han hecho para que resistan. ¿Y cuáles son una de las principales preocupaciones, ¿no? Los sismos. Las estructuras se van a comportar como uno lo ha analizado, como uno lo ha diseñado, gracias a quién, dónde nos comprueba todo eso, pues los sismos, ¿no? Los sismos. Pero cuando no se lleva una buena, todas las etapas, lo que conlleva el curso, ¿no? Un buen diseño empezando, una buena construcción y no hay una buena supervisión, pues conlleva estas consecuencias, ¿no? Que tengan el colapso total de la estructura, como también colapso parcial. Todo eso puede conllevar. Por ejemplo, aquí tenemos un. Aquí puede ser que haya fallado por piso blando, ¿no? Las típicas que han visto y todavía lo hay, que en el primer piso es más liviano que los demás niveles, entonces ahí el peso contrarresta y lo cual al final puede llevar el colapso total, ¿no? Al contrario, debe ser, debería ser al contrario, ¿no? En el primer piso debería ir un poco más de peso y conforme los niveles van subiendo, pues debe ir aliviando más, un poco más aliviando, ¿no? Lo que es el peso. Y dentro también, estos son, podrían ser por fallas de estructuración, pero también fallas dentro también del diseño, ¿no? Podría ser que aquí ha fallado el diseño o la construcción. Que lo que se ve aquí es que la columna falló por cortante. Cortante, ¿qué significa? Que carece de estribos, ¿no? Como vemos acá, no vemos un estribo, la separación es muy exagerada, ¿no? Muy, muy, muy amplio la separación, lo cual a través de uno del diseño se tiene reglamentos, ¿no? De cuál debe ser el mínimo y la máxima separación de estribos. Acá no dicen la construcción, no dicen que la materialización del proyecto, las prácticas constructivas no deben modificar lo muy importante, la seguridad de la estructura y las condiciones de servicio, ¿no? Controlar lo que son las fisuraciones y lo que son las deflexiones, controlar eso. No dicen que los pilares para una seguridad razonable y un buen comportamiento bajo condiciones de servicio son la estructuración del edificio, ¿no? Donde parte. Y eso lo da el ingeniero estructural, ¿no? El ingeniero está hecha y entonces se comienza a estructurar, ¿no? Y eso se va a la par coordinando con el arquitecto para llevar ya al final sus ambientes se puedan plasmar dentro de la estructuración propuesta. Lo que es la fase conceptual del proyecto, ¿no? Luego el diseño y detallado los refuerzos, ¿no? Al diseño y el detallado de los refuerzos tiene que estar plasmado en los planos y eso luego conllevar en la construcción. La calidad de los planos, ¿no? En toda su especialidad. Y nos dicen también la compatibilidad entre los diversos sistemas que conforman el edificio, ¿no? Sabemos que si compatibilizamos el tema estructural con el arquitectónico, también hay otros planos, hay otras ejecuciones que se deben también tener y muy en cuenta, que son el tema de sanitarios, eléctricos, mecánicos, de comunicaciones, ¿no? Si hablamos de sanitarios, ver que no pueda traspasar a través de un elemento estructural que pueda dañar, igualmente son los eléctricos. Todo eso se lleva a cabo, ¿no? Y la construcción, la materialización del proyecto. Aquí, por ejemplo, podemos ver fallas de placas. Esto pasó, por ejemplo, le pasé una experiencia en Chile, en uno de sus últimos sismos. Se dieron cuenta que al fin, al construir sus placas, no le colocaban elemento de borde, ¿no? Y fallaban por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque carecían de elemento de borde, ¿no? Que son unas columnas que van a los extremos de las placas, ¿no? Y eso le ayuda a rigidizar un poco ante eventos sísmicos. Entonces, eso fallaba mayormente. Entonces, de ahí obligaron que sí o sí tenga que toda placa utilizar elemento de borde, ¿no? Aunque hay cálculos que cuando se pueda requerir y cuando no. Pero es muy importante que los elementos de borde estén en una placa, ¿no? Y con su respectivo estribo y los
y tanto en el centro de los elementos de refuerzo longitudinal y transversal, ¿no? Igualmente. La calidad del concreto, también nosotros tenemos que ver la calidad del concreto, ¿no? Sobre todo el F'C, controlar muy bien eso. Llegar hasta la resistencia de la compresión que nosotros hemos diseñado, ¿no? Ya sea 210, 280, 350, 420, ¿no? Poder llegar o hasta superar esa resistencia. Nos dicen que la resistencia a la compresión se determina sobre ensayo de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, los procesos de confección de las probetas, ¿no? Lo que vemos aquí, estas probetas son para llevar luego a una compresora para ver la resistencia, ¿no? Y tenemos ahí la muestra del concreto, vamos vaciando que son en tres capas, ¿no? En tres capas, primero vaciamos una capa, de aquí de la probeta lo dividimos en tres, vaciamos la primera capa, ¿no? Y con la varilla vamos nosotros a penetrar ahí y dándole un determinado número de golpes y así continuamos con la segunda capa y tercera capa. Luego cuando ya se tenga, ya se espera unos días de secado y curado, ¿no? Eso también la resistencia se tiene que realizar, ¿no? La prueba según a los días de curado que ha tenido, ¿no? La prueba puede ser a los 7 días, otras probetas pueden ser a los 14 días, o otro puede ser a los 28 días, que es lo que se diseña, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Después de la compresora, ¿no? Ya llega a su máximo donde ya rompe la probeta, entonces ahí se verifica si verdaderamente ese concreto que se está realizando cumple con la resistencia, ¿no? Diseñada. Y aquí tenemos, por ejemplo, el cono de Abraham, también es un diseño una prueba en obra, ¿no? Igualmente, se tiene fija, se tiene que, por la base, tiene que tener un estado en la superficie, ¿no? Lisa. Entonces colocar ahí el cono, fijar en los ambos extremos y vamos llenando, ¿no? Igualmente, tercera capa. Penetramos con la varilla, son 25 golpes en cada capa y al final retiramos el cono y entonces nos debe quedar de esta forma, ¿no? Y según, ¿no? Si es para un concreto endurecido, un concreto un poco más liviano, ¿no? Y según eso, porque va a depender si el concreto se ha realizado en obra o se ha utilizado una mixer. Entonces de eso vamos a fijar cómo nos damos cuenta de ahí, midiendo la distancia que hay en la varilla, en la superficie del cono, hasta la superficie donde ha quedado, ¿no? Aquí vemos, ¿no? La superficie de esto. Voy a utilizar aquí una función. Si ¿Sí ven aquí que estoy escribiendo, sigue rayando, a ver, ¿logran ver? ¿Me confirman, por favor? ¿Ven aquí que estoy rayando la pantalla? ¿Se ve? ¿Se logra ver? Si me confirman, por favor. Sí se ve, sí se observa, ya, listo. Entonces, la distancia que me refiero es esta distancia que hay acá, ¿no? Aquí, ¿no? La superficie donde queda el concreto y la parte superior de aquí del cono. Entonces, esta distancia, esto depende de una tabla y va a corresponder si cumplimos o no. Si no mal recuerdo, creo que para concreto, por ejemplo, si se realiza con un trompo, esta distancia no debe ser superior a los 10 centímetros o 4 pulgadas, por ahí aproximadamente. Entonces, si estamos por debajo, bueno, ya sabemos que nuestra mezcla tenemos que ahí cambiar y variar. Ahora, a ver. Calidad del concreto, ¿no? Ahí seguimos hablando de calidad de concreto. Se logra ver la pantalla, ¿no? Porque no, me aparece aquí renovar función.
Sí, ¿no? Sí se logra ver. Entonces, aquí vemos, ¿no? Si no tenemos una buena calidad del concreto y sobre todo no tenemos una buena calidad al momento del vaciado a través del proceso constructivo, pues conlleva esto, ¿no? Hay segregación de los agregados y las famosas típicas cangrejeras, ¿no? Eso es lo que conlleva la cangrejera, ¿no? Y aún más esta, ¿no? Esta cangrejera en esta es una placa, esto es una columna. Y esta ya es una cangrejera pues mucho mayor. Y bueno, no queda otra que demolerla, ¿no? Demolerla. Y pues eso se pierde tanto tiempo como también económicamente, ¿no? Que es lo importante en este tipo de proyectos. Seguimos viendo aquí, por ejemplo, en caso de serias dudas sobre la calidad del concreto colocado, se puede acudir a los testigos perforados de esclerómetro también, ¿no? Es un dispositivo para tener una idea de uniformidad del concreto. Aquí como vemos, ¿no? El esclerómetro. Pero también tenemos estas pruebas diamantinas, ¿no? Que son unos extractos que se sacan de concreto para ver, ¿no? Que ya son sobre estructuras ya construidas, que pueden tener años, ¿no? Y se puede hacer una propuesta evaluando antes de seguro dar como una opción de un reforzamiento. Entonces, para nosotros darnos cuenta si esa estructura está cumpliendo o necesita o no un reforzamiento, se utilizan estos dispositivos para darnos cuenta de cómo se encuentra y en qué situación se encuentra esos tipos de estas estructuras de concreto armado, utilizando una diamantina y un esclerómetro, ¿no? O podemos utilizar ambos. Podemos utilizar ambos en un proyecto. Podemos utilizar la diamantina en un elemento muy esbelto, muy dimensionado, ¿no? Porque sabemos que son unas perforaciones, unas muestras que sacan, ¿no? Según el tamaño. Y luego, para la más estructura, podemos utilizar el esclerómetro que nos da también una idea, una proximidad de cómo se encuentra ese concreto, ¿no? Y bueno, también aquí la ausencia de recubrimiento, debemos también nosotros controlar esto, ¿no? Vemos aquí las varillas que se logran ver, ¿no? Entonces ha sucedido ahí que no ha visto un recubrimiento debido, ¿no? Sabemos que el recubrimiento va a depender dónde está expuesto el elemento. El elemento puede estar expuesto a través del aire, puede estar en el suelo o en el agua. Entonces, depende de cada uno dónde esté expuesto, depende de su recubrimiento. Normalmente en la superestructura vemos que son de 4 centímetros, pero ya cuando están en contacto con el terreno ya son mínimo 7 a 7.5 centímetros a más, igualmente para agua. Por ejemplo, esto de los estribos, lo que le habíamos dicho, recubrimiento, pero también muy importante tenemos que tener los criterios y eso nos da las normativas, ¿no? El tema del estribaje, cómo debemos estribar. Cuando tenemos una columna de tanta dimensión, si nuestra columna es un poco más amplia, entonces vemos aquí, ¿no? Cuando tengamos una columna típica de 4 varillas, pues sabemos que solamente lo podemos radiar de un estribo, pero ya cuando ya tenemos 3 en una capa, ya debemos colocarle un estribo adicional, que puede ser de esta forma, ¿no? Tenemos el estribo que rodea toda la dimensión del elemento. Y este estribo, ¿no? En forma de rombo también. Luego tenemos este tipo de estribo también, igualmente. Podemos, por ejemplo, si aquí tenemos una capa 4 varillas longitudinales, lo podemos amarrar a tener un estribo aquí en 3 varillas y aquí de nuevo en otras 3 más que amarran. O puede ser también una que amarre toda. Y otro también que amarre solamente en el centro, ¿no? Hay muy diferente, pero a veces por proceso constructivo, amarrar todo lo largo es un poco más dificultoso. Entonces, mejor recomiendan aquí 3 varillas y igualmente acá, ¿no? No solamente rodear toda la varilla y en el medio dejarlo solo, ¿no? No tener ahí un estribaje. Se puede utilizar así o también se puede utilizar ganchos, ¿no? Como vemos aquí en este, ¿no? Podemos hacerlo un estribo, podemos aquí usar un estribo rectangular, como también un gancho, ¿no? Estos ganchos, estas grapas,
O grapas llamadas, ¿sí? Igualmente aquí, igualmente en pesca, ¿no? Vemos que en todas las varillas están ahí confinados con estribos. Igualmente aquí, ¿no? Se ha utilizado un estribo en todo lo largo de las varillas y lo demás es, varillas que se encuentran en el centro se adicionó grapas. Y nos recomienda siempre acá que este gancho incursione dentro del elemento, ¿no? A un grado de 135. No dejarlo los ganchos paralelo al estribo, ¿no? Sino doblarlos que tengan incursión en dentro, ya que ayuda a confinar mejor. Y eso va a depender, ¿no? Si esa distancia va a ser de 8 veces el diámetro de la varilla, que podría ser una de 3 octavos, o mayor a 75 milímetros. Igualmente aquí estas grapas, ¿no? Que incursionen en la parte del centro. Igualmente el mismo criterio. Nos dicen aquí que los estribos ganchos sísmicos, doble de 135 grados, más una extensión de 8 diámetro al extremo libre de la barra, extensión no debe ser menor de 75 milímetros, ¿no? Como le había dicho. Igualmente acá en los elementos de borde, ¿no? En una placa. Aquí tenemos una placa. Vemos aquí los elementos de borde, ¿no? Elementos de borde. Aquí tenemos un elemento de borde tipo L, un tipo T. Aquí está adicionando ganchos, ¿no? Aquí el diseño se realiza dejando uno o podría incursionar en todo. Y aquí tenemos elemento de borde, ¿no? Estribado, ¿no? Si es una forma L, se estriba de esta forma. Igualmente le damos el estribaje de la misma forma del elemento. Igualmente acá, ¿no? Estribamos aquí y de esta manera. Y los ganchos, como siempre, incursionando en la parte central. Acá vemos la consecuencia de un pandeo y refuerzos longitudinal, ausencia de estribos, ¿no? No vemos que no hay estribos. Puede ser que haya elementos de borde, pero no hay estribos, ¿no? Y como había dictado un curso anterior de muros, sabemos que lo más importante aquí en una placa son los elementos de borde. Solo los elementos de borde, esos son el elemento más importante dentro de una placa para que pueda resistir las fuerzas sísmicas, ¿no? Esas puedan actuar ante eventos sísmicos. Y son los elementos de borde. O sea, por más que esté diseñado muy bien, ¿no? Lo que es el alma del muro, pero tus elementos no, pues fallan, ¿no? Fallan. Otro muy importante, tanto en la residencia como en la supervisión, ¿no? Tenemos que ver la separación de los refuerzos longitudinales. Hay una separación mínima, ¿no? Como vemos aquí, hay excesiva varilla longitudinales en esta viga, entonces no va a funcionar como se ha diseñado. Al contrario, ¿no? No dicen que aquí, ¿no? Separación. Entonces, ¿cuál es lo mínimo? Según normativa, la separación de esas varillas, ¿no? Sea una columna, sea una viga, debe ser 2.5 centímetros o una pulgada, ¿no? Mínimo. Aquí, como vemos, pues llega a las justas un centímetro la separación. A un centímetro por ahí llega. Entonces, no va a funcionar una viga que se ha diseñado a flexión. Y aún más, cuando se haya el vaciado del concreto, pues sobre todo el agregado de la piedra va a quedar estancado y ahí se produce lo que son las cangrejeras. Entonces tenemos que controlar de esta manera, ¿no? Vemos esto, pues rechazamos una vez visto porque no se está respetando como debe ser. Igualmente, si vemos esto, que una tubería pase por una columna y sobre todo una placa, como vemos aquí, ¿no? Es una placa con un elemento de borde y aprovechar colocar una columna, pues es lo peor que pueden hacer, ¿no? Ya les había dicho que un elemento de borde muy importante en una placa, pues qué mejor manera de dañarlo con una tubería, pasando una tubería, entonces ya vemos las consecuencias después. Otro proceso constructivo que no se debe hacer. Cuando hay tubería en una losa aligerada, pues no traspasar las viguetas, ¿no? Aquí vemos que está todo cruzando las viguetas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Dañando la losa. No se va a comportar de una mejor manera las viguetas, ya que en una losa los principales, los que
son los que, las viguetas son los que trabajan en esa forma a flexión, ¿no? Son las que toman las cargas provenientes a su plano. Entonces no va a llegar a un zafiro. ¿Por qué? Porque se está cortando, ¿no? Es como si estuviéramos dividiendo las dos viguetas. Entonces no se debe realizar esto, ¿no? Tanto estas tuberías de 4 pulgadas a 2 pulgadas, como tampoco las cajas octogonales que se colocan para los temas eléctricos, ¿no? Y lo colocan típico en las viguetas, tampoco, no realizar de esa forma. Debe estar ¿dónde? En los ladrillos. Maestro Carlos, buenas noches. Buenas Disculpe por noches. interrumpirlo. Las PPT se han quedado estáticas. Ah. Por favor, gracias. Ya. Ya, listo, listo. Por eso le estaba avisando, a ver. Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente. Gracias, gracias. A ver, me quedé, creo. A ver, ¿logran ver ahí? ¿Sí? Calidad del concreto. Salí. ¿Me comunicas, por favor? ¿Quién me habló? Sí, maestra, ahora sí podemos ver. Listo. A ver. Me avisa si se paralizó, si no se escucha bien, ¿ya? Ya, como le había dicho ahí, si no llevamos un buen nivel de proceso constructivo en el llenado, ¿no? Puede pasar esto, la segregación de los agregados y la famosa cangrejera, ¿no? Como vemos aquí en las imágenes, ¿no? Esta cangrejera ya excesiva, pues lleva ¿a qué? A una demolición. Y conlleva consecuencias, retraso y sobre todo tema económico. Aquí la calidad del concreto, podemos ver la, cómo se encuentran los elementos estructurales a través de pruebas que puede ser el diamantina o el esclerómetro, ¿no? Esto puede llevar a qué, que nosotros podemos ver cómo se encuentra el elemento estructural y si puede ser como consecuencia que podemos utilizar un reforzamiento, ¿no? Y la ausencia de recubrimiento. Debemos tener el recubrimiento según a cómo está expuesto el elemento estructural. Los estribos, como les he indicado, cómo debe estar estribado, ¿no? Aquí les muestro una referencia de cuando nosotros diseñamos o premencionamos, mejor dicho, ya tengamos diseñado nuestra columna, ya tenemos los refuerzos longitudinales, ahora vamos a diseñar los estribos, tengamos ya la separación, pero tenemos que tener el criterio cómo van a estar ubicados dentro de ese elemento, ¿no? Ya si tenemos más de dos varillas en una sola cara de la columna, tenemos que utilizar un estribo más, ¿no? Un estribo adicional. De esta forma, podría ser así, o podría ser con grapas, ¿no? Como vemos aquí, con grapas. Estas grapas, igualmente con los estribos donde rodean, deben estar incursionados dentro, en el centro del concreto, ¿no? Para un mayor confinamiento. Igualmente en los elementos de borde, y como les habíamos dicho, como les había comentado, en una placa muy importante dentro de una placa son los elementos de borde. Entonces, si tenemos un buen diseño, el elemento de borde, un buen estribo, y sobre todo ahí donde trabaja son los estribos. Los estribos son los que nos dan el confinamiento. Y a eso conlleva que pueda resistir, ¿no? Pueda conllevar a que resista las fuerzas sísmicas de una mejor manera o como se diseñó. La separación de las varillas debe tener mínimo 2.5 o 1 pulgada como mínimo, ¿no? Aquí como vemos, pues carece de separación, están muy juntas, ¿no? No va a funcionar esa viga, no se va a comportar como se ha diseñado. Y nivel constructivo, pues donde la piedra va a pasar por ahí, ¿no? Entonces debemos controlar eso, ¿no? Igualmente aquí, ¿no? Tenemos una placa, una columna que está pasando, ¿no? Aquí una tubería. Aquí, como les había comentado, controlar esto, ¿no? No debe ocurrir esto en las tuberías. La opción más recomendable que se debe utilizar, por ejemplo, si tenemos estas instalaciones sanitarias o baterías, como algunos te dicen, optar por otro sistema. No puedo utilizar losa aligerada que utilizo, losa maciza, ¿no? Losa maciza. Entonces, toda esta parte, todo este paño, lo utilizo de losa maciza. Se va a comportar mejor. Es solamente puro concreto, ¿no? Y solamente
el refuerzo que lleva el acero positivo y negativo dentro de la losa maciza y se va a comportar de la mejor manera. Va a resultar un poco más costoso, pero constructivamente se recomienda, ¿no? Lo otro que se podrá realizar es que se realiza normal aquí una losa aligerada y por encima va a estar las tuberías, ¿no? Es un contrapiso que lleva por encima, ¿no? Ese puede ser también la otra opción, pero no hacer esto, ¿no? Dañamos nuestra losa. Dañamos nuestra losa. Igualmente las cajas octogonales que se incursionan dentro muchas veces en las viguetas, ¿no? Debe estar ahí ubicado a mitad de ladrillo. Aquí como vemos, ¿no? Y aquí vemos, si logran ver ahí la imagen, no solamente vemos el error de colocar esas cajas dentro de las viguetas, sino también el acero. El acero de las viguetas, el acero negativo, está mal ubicado, ¿no? Mala posición del fierro. Sabemos que esa varilla del refuerzo negativo se encuentra en las viguetas, en el alma, ¿no? En el alma, en la parte del ala, ¿no? Y el acero positivo sabemos aquí en la parte inferior. Igualmente aquí, ¿no? Tenemos esta placa de concreto armado y ¿qué es lo que se ha realizado? Pues unas aberturas, ¿no? Aberturas para cajas eléctricas, ¿no? Y igualmente se ha hecho un picado acá, o sea, esa placa no se va a comportar de la mejor manera, ¿no? Sobre todo le estamos dando aquí abajo, tiene menos peso que arriba. Entonces las consecuencias, lo que les había hablado anteriormente. El traslape, muy importante. ¿Dónde debemos traslapar? Vemos aquí el detalle cómo debemos traslapar, tanto el acero superior como el acero inferior. Por la forma, ¿por qué se recomienda de esta forma? O traslapar en esta parte y traslapar acá. Por la forma del momento. Bueno, ya no me deja escribir aquí. Sabemos un momento que viene acá, ¿no? Y luego viene aquí, dado esta forma. Vamos a... Ya luego le comparto la pantalla para que puedan ver mejor. Aquí está, ¿no? Este es el momento que incursiona una viga, ¿no? Puede ser a carga de servicio, y también se toma en cuando una viga se ha diseñado un análisis sísmico, ya que ya no sería de esta forma los momentos, cambia un poco. Pero damos el caso de que es una viga, se diseñó por carga de servicios, carga viva, carga muerta, y los momentos nos van a incursionar de esta forma, ¿no? ¿Qué nos dice? Que aquí el momento de aquí va a trabajar a tracción, igualmente aquí, acá, y el resto es a compresión, que lo toma el concreto, ¿no? Sabemos que el concreto es muy bueno a compresión, pero muy malo a tracción. Entonces, a tracción, ¿cuál lo toma? El refuerzo, ¿no? El acero de refuerzo. Entonces, como vemos que aquí nuestro momento trabaja, es por eso que constructivamente, también otro criterio que se debe tener en cuenta, es que según el diseño que nos da en la parte superior, según normativa, debe haber mínimo dos varillas, cada extremo, que esté a lo largo de toda la viga, ¿no? Porque sabemos si es un momento aquí, sabemos que solamente la varilla va a trabajar en esta parte, no en el centro. Hablamos de la varilla superior, no va a trabajar en el centro, va a trabajar sobre todo aquí en los extremos, ¿no? Hasta una distancia relativa, ¿no? Igualmente aquí, el momento en la varilla inferior solamente va a trabajar en el centro, más no en esta parte, más no en los extremos, ¿no? Es al revés. Pero, ¿por qué hay varillas que se incursionan a todo lo largo? Por tema de proceso constructivo. Debe tener mínimo dos varillas que estén a lo largo de todo el todo a lo largo de toda la viga, ¿no? Lo que conlleve, todo lo largo que conlleve. Entonces, y si el diseño nos dio un poco más, entonces el resto de varilla, ahí sí podemos utilizar solamente en esta parte, estas empalmes, ¿no? Aquí. Y hasta una distancia determinada. Igualmente en la parte superior vemos que algunas varillas llevan todo lo largo, pero hay otra varilla que solamente hay en el centro, ¿no? Por el mismo criterio, ¿no? No colocarlo a todo lo largo porque ya económicamente estamos gastando refuerzos donde no lo necesita, ¿no? Y es por eso que en el traslape, aquí, si
colocamos, vemos aquí los momentos y sabemos que aquí en esta parte está trabajando, ¿no? El refuerzo, entonces no debe ver, no se recomienda ir tras la parte, sino en la parte donde no estás trabajando, como aquí. Entonces, a lo largo de toda la luz de la viga, dividirlo en tres partes y en el centro, ahí colocar la distancia de traslape. Igualmente en la parte inferior, el momento, el acero, va a trabajar en el centro, entonces se recomienda, donde no está trabajando, ahí traslapar en este caso, ¿no? Si arriba fue la tercera parte, en esta es la cuarta parte, en el centro, y dividimos ahí el traslape. Y el traslape va a depender, algunos lo calculan, algunos solamente dependen de la varilla, ¿no? Si por ejemplo de media, en el acero superior, debe ser 50 centímetros de traslape. Y si es de la inferior, 40 centímetros. Y así, según la varilla que se esté utilizando ahí. Pero también hay otros... a ver... Quedamos aquí. Actualmente hay otros mecanismos, ¿no? Que podemos nosotros traslapar. Puede funcionar igual o mucho mejor, que son los conectores mecánicos, ¿no? Ya son unos conectores que unen ambas varillas, ¿no? Funciona de la mejor manera y es mucho más recomendable en proyectos, pues, de gran envergadura. Vamos a hablar de las calzaduras, ¿no? Si hablamos ya de una edificación con sótanos, ¿no? Ya debemos utilizar lo que son las calzaduras, ¿no? Es, ¿y por qué? Porque tenga, y siempre y cuando se realiza, cuando hay construcciones vecinas. Las calzaduras es cuando hay construcciones vecinas. Entonces vamos a hacer nuestro sótano y construimos, ¿no? ¿Cómo se construye? Por ejemplo, aquí tengamos el cimiento del vecino, pues aquí le adicionamos concreto por debajo de la construcción, ¿no? Sabemos que el concreto es un poco más resistente que el suelo, entonces al contrario, le estamos dando un mayor soporte aquí a la estructura o a la cimentación del vecino, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Hasta donde se haya la excavación para el sótano o los sótanos que se va a construir, ¿no? Y como vemos aquí. Y esto, conforme más también, más profundidad, la calzadura tiene que ser un poco más dimensionada. ¿Por qué? Porque sabemos que a mayor profundidad la presión del terreno es un poco más alta, ¿no? A mayor profundidad, más presión. Y el proceso constructivo, pues, se realiza de esta forma, ¿no? Aquí vemos la construcción vecina, el cimiento del vecino, y por debajo se ha colocado aquí las calzaduras, ¿no? Las calzaduras se va llenando por paños, se podría hablar de así, ¿no? Dejando uno, ¿no? Y en el centro queda terreno, ¿no? Como soporte también, y ya luego ya llega el momento que se realiza el otro vaciado. Aquí vemos, ¿no? La calzadura. Pero, ¿qué pasa si ya son excavaciones profundas? Esto ya lleva a otro nivel. No dice aquí, ¿no? Debido a que conforme el nivel de corte aumenta, los piques son más penetrantes, esto hace que poco viable, pues, sea la calzadura, ¿no? Entonces ya se considera aquí los famosos muros pantallas. Aquí vemos la secuencia lógica del proceso constructivo de muro pantalla, ya lo vamos a ver más adelante a través de fotografía. Por ejemplo, ¿no? Primero, a realizar un nivel de trazo y replanteo. Luego, las excavaciones masivas. Luego, nos dicen la obturación con el rock drill, ¿no? Que es una máquina. La introducción del cable. Vamos a fijar el cable. Vamos ahora a colocar la malla, que son los elementos de los... A diferencia de la calzadura, que es un concreto ciclópeo, este es concreto armado, ya, ¿no? Pero con lleva tensado. Luego... se encofra, ¿no? O se encofra ya cuando está la malla, se hace el vaciado, después del desencofrado, ahí ya se realiza el tensado de esos cables, ¿no? Igualmente, así como el muro pantalla, lo vamos a construyendo por paños, dejando uno, ¿no? Aquí vamos a ver unas fotografías, vemos el apuntalamiento que debemos tener, aquí vemos, ¿no? Que se ha hecho por paños, ¿no? Luego, cuando ya se realiza uno, al final, lo que quedó, se tiene que realizar de igual manera, y se sigue excavando. Se excava el otro sótano o el otro nivel, igualmente se realiza lo mismo. Aquí vemos, ¿no? La excavación. Ya se ha realizado aquí
la primera etapa, podría decirse, y ya se va realizando la excavación. Aquí el vaciado del muro de pantallas, ¿no? Como queda, como les había dicho, ¿no? Tiene que estar intercalado una con otro, como si fuera un muro, un asentado de muro. Y ya luego, ya cuando está realizado todo, ya se realiza lo que son las excavaciones para la cimentación en sí de la estructura, ¿no? Las zapatas, o puede ser una platea, y así continuar lo demás, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Al proceso constructivo de muro de pantalla. La primera, vamos a ir por partes, la obturación con el rock drill, ¿no? Aquí vemos la máquina rock drill. Luego la introducción del cable, la fijación, bueno, y vamos a ver más adelante. Vemos el primer paso, ¿no? La obturación con el rock drill. Ahí vemos, ¿no? La máquina lo que va a incursionar y va a dejar esta perforación, como vemos aquí, ¿no? La obturación, lo que queda. Luego, introducimos el cable. Ahí vemos, ¿no? Que el cable está incursionado. Luego ya fijamos el cable, ¿no? A través de la máquina. Lo fijamos. Una vez ya fijado, nos vamos a colocar la colación. Antes de eso, vamos a colocar el pase, ¿no? El pase donde está ubicado ahí el cable y el enmayado, ¿no? Vamos a ver la armadura. Puede ser a una capa, dos capas, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Ahí ya se está habilitando el refuerzo. Ya habilitado los refuerzos, se comienza a encofrar, ¿no? Como vemos aquí. Aquí vemos, ¿no? Ya enmayado, vemos aquí el pase y ahí vemos el cable. Aquí ya vemos a utilizar paneles para nuestro encofrado. Luego ya se comienza a apuntalar. Ya aquí vemos aquí a la figura que ya se encuentra encofrado, ¿no? Ya con el cable fijado. Y luego vamos al vaciado, ¿no? Ahí vemos. Realizamos el encofrado y se comienza a vaciar. Y queda de esta forma, ¿no? Una vez ya vaciado, se tiene que desencofrar. Ahí vemos desencofrado, ya queda como un muro, ¿no? De concreto armado. Vemos los cables. Y finalmente vamos al tensado, ¿no? Se tensa a través de puede ser un gato hidráulico. Se comienza a tensar y ahí queda ya el muro pantalla, ¿no? Eso se realizará en cada uno de los muros que se va a construir a todo el área que se tenga que excavación dentro del edificio, ¿no? Y según también los sótanos que se va a construir. Sabemos que mientras más niveles en la parte superior tenga, pues mayor profundidad, mayor sótano va a tener, porque ya depende de que cada departamento, si hablamos de un edificio multifamiliar, pues va a tener un estacionamiento dado en el sótano. Y a eso también nosotros tenemos que ver el proceso constructivo, también el tema del transporte, ¿no? De transporte. Acá, por ejemplo, se puede utilizar una rampa escalonada o escalera de acceso al personal también, ¿no? Ahí vemos esta rampa que van incursionando ahí vemos aquí que están las maquinarias, ¿no? Las maquinarias que van a hacer la excavación. Y, por ejemplo, no solamente podemos utilizar rampa escalonada, ¿no? Hoy actualmente también la faja transportadora también se está llevando a cabo lo que son en sótanos, ¿no? La faja transportadora es una máquina que va de manera inclinada y ahí se va llevando todo lo que son la excavación, ¿no? Todo lo que es la excavación. Y se utiliza menos maquinaria, ¿no? Menos transporte, estar subiendo, bajando. Y sobre todo si la oportunidad es mucho mayor. Entonces una opción más es utilizar la faja transportadora, ¿no? Pero dicen, pero ¿y cómo se...? Las maquinarias, cómo entran ahí, pues sabemos que la grúa, ¿no? La grúa es muy importante en ese caso, no solo en el transporte de material, sino también el transporte también de las maquinarias. Entonces las maquinarias trabajan dentro, pero la excavación, todo el terreno sobresale a través de la faja transportadora, ¿no? Y lo otro, como le había dicho, las rampas, ¿no? Ya tienen un acceso, pero actualmente se utilizan las fajas transportadoras. Tablaestacas, ¿no?
sabemos que para terrenos, a una excavación para terrenos, sean terrenos sueltos, sillosos, que se puedan fácilmente deslizar, se utilizan table estacas, ¿no? Puede ser de madera o puede ser también metálicos. Los muros pantalla, lo que le había dicho, después cuando ya tengamos, vamos ya a realizar la cimentación del edificio, pues ya debemos ya ahí comenzar la otra etapa, que ya es el control en sí de la estructura. Por ejemplo, aquí vemos un vaciado de, aquí es un vaciado de una losa, no es un muro pantalla, es un vaciado de una losa, losa de cimentación, ¿no? Una losa de cimentación, que es un, lleva al contorno concreto, ¿no? Y refuerzo, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y cuándo optar una losa de cimentación? Cuando el terreno, pues, la capacidad portante es bajo, o sobre todo cuando la dimensión de las columnas, de las zapatas, son muy, está muy cerca, entonces se opta mejor por una losa de cimentación. El vaciado, si utilizamos una mixer, esa mixer también cuando llega a obra tenemos que controlarlo. Tenemos que ver, antes que haga el vaciado, tenemos que ver cuál es la calidad o que se compró. Entonces debemos también controlar eso, ¿no? Sabemos que esa mixer lleva un aditivo, ¿no? Un retardante, ¿no? Para que llegue a obra, pero hay, a veces hay inconvenientes que llega ya el concreto endurecido, entonces no vamos a permitir que eso se haya el vaciado, ¿no? Dentro de la cimentación, si hablamos de la cimentación en sí, muy importante, si aquí tenemos una zapata, la protección, ¿no? Del concreto para refuerzo, tanto el recubrimiento y los distanciadores. Ese recubrimiento para un elemento que está expuesto a, o está en contacto con el suelo, sabemos que es de 7,5 centímetros mínimo. Entonces, debemos utilizar algunos, por ejemplo, puede ser unos dados, hay unos dados especiales, o de piedra, pero el de piedra que tiene que estar nivelado también la parrilla. Y así podemos darle un buen recubrimiento al momento del vaciado. Después, vamos a utilizar un relleno. Ese relleno, hay etapas que el relleno se utiliza con material propio, como que otros son relleno ya con material de préstamo. Y muy importante, el curado, ¿no? Debemos, después del vaciado, tenemos que todos los días mojarlo con agua, o podemos utilizar aquí, ¿no? Una manta saturada de agua. Y eso va a ser controlado 7, 14 días, hasta 28, hasta alcanzar su resistencia. Y lo que son en losas, utilizan las famosas arroceras, ¿no? Aquí esas, podría decirle, estos paños de agua que se dejan ahí, ¿no? Durante los días. Aquí, procesos erróneos que se han realizado, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el arranque del acero de refuerzo. Si vemos los planos, sabemos que en esta, aquí marcado, aquí debería realizarse o el encofrado para este muro de concreto, pero vemos el refuerzo que sobresale, ¿no? No está donde debía estar según aquí los puntos. Entonces, ¿qué hacen muchos? Lo doblan y lo colocan ahí. Pero sabemos que a través de refuerzo longitudinal no se va a comportar de la mejor manera. Entonces, debemos tener un control de esta varilla, ¿no? Si esto viene del primer piso, pues controlarlo, ¿no? Controlarlo, dónde deben estar ubicados de la mejor manera. Cuando llegue ya al siguiente nivel, entonces ya sabemos que ahí, ya con un nivel determinado, se deben encofrar y ya llegan al centro como debería ser, ¿no? No de esta forma. Igualmente aquí, ¿no? Aquí vemos que es un sobrecimiento. Vemos aquí y vemos que las varillas no se encuentran en el centro como debería ser, ¿no? Se encuentran a un costado. Y aquí, típicos no, tenemos que nosotros ver que y no aceptar estos tipos de proyectos que tengan balcones que incursionen dentro de la vía pública, ¿no? Los balcones pues deberían estar dentro, ¿no? Toda construcción debe ser dentro de su área del terreno, dentro del área del terreno que pertenezca, no incursionando fuera. Es una mala práctica, ¿no? Pero lo realizan, entonces no debería ser así. Eso es consecuencia, puede ser que estos balcones, como sobresalen a la vía, pues se encuentran expuestos a los cables eléctricos, ¿no? Y ya ha pasado accidentes. Y aquí, ¿no? Muy importante, eso les quería también decir. Por ejemplo,
había pasado un sismo hace poco aquí en Lima. Había sido un sismo regular, ¿no? No había sido muy fuerte, pero había tenido como que secuencia varias, muchas cosas. No, hay muchos edificios. Y también en este caso de este edificio, que sí hubo una separación, la junta sísmica se respetó, pero lo que pasó es que para que no se vea esa abertura, lo tarrajearon, ¿no? Dándole como vista, la uniformidad, le dieron uno solo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vino el sismo y comenzó a abrirse esa abertura y también a dañar, ¿no? Ahí a los elementos, por parte de que si nosotros le damos uno solo el terrajeo, pues es como si se está comportando de uno solo, ¿no? Por más que sea el terrajeo. Hay dispositivos, hay algunos temas que se pueden, ¿no? Llenar esas juntas para poder nosotros evitar, ¿no? En este caso. Igualmente no solo pasó ahí, sino también el piso. Se rellenó, se le colocó el enchape y al momento del sismo, pues el enchape se abrió. Pero vamos a ver qué nos dice la normativa peruana en el caso cuando hablamos de separación entre edificios. Nos dicen que la distancia no es menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos de los edificios adyacentes, ni menor que 0.06 por la altura total, y que sea mayor o mayor o igual que 0.03, o sea, 3 centímetros. Pero vamos a actuar ¿no? 0.06 por la altura. Si son 20 pisos y el entrepiso tiene 2.50, pues lo multiplicamos, ¿no? Y con este factor de 0.006, y nos dicen que entonces aquí debe ser mínimo, debe ser 30 centímetros. Entonces, si vamos a las fotografías o personas que han estado más cerca, pues se lleva a cabo que no tienes 30 centímetros, ¿no? O sea, sí se respetó bola junto, pero no se respetó la distancia mínima que debe tener, ¿no? Entonces, la distancia en este caso debería ser 30 centímetros. Pero por lo visto se duda o ya se ha visto que no tiene 30 centímetros. A lo mucho tendrá 20 centímetros. Entonces, si no se controla, pues es como si no hubiera una junta sísmica. Y lo que conlleva esto, ¿no? Conlleva esto. La estructura sí se comportó en este sismo leve, pero por estos tipos de tema de diseño y luego, más que todo diseño, porque eso seguramente si se demandó en el plano que sea así de esa forma, pues la construcción no tiene nada que ver. Y eso puede llevar, ¿no? Por esos temas de criterios que conlleva que la estructura pueda colapsar. No colapsar, sino puede tener un daño ahí un poco perjudicial, que a veces puede ser que se utilice un reforzamiento, se tenga que utilizar, ¿no? Un reforzamiento gracias a eso. Y tema económico que también tiene que ver ahí, ¿no? Y bueno, eso, si hay alguna consulta. Al momento, si hay una consulta. Vamos, por ejemplo, a explicarle aquí de una mejor manera lo que son. Entonces ya sabemos, utilizamos las calzaduras a un determinado, pero ya a través de un estudio geológico nos puede dar la opción de que no ya no sea factible utilizar una calzadura, sino ya un muro de pantalla. Y vemos aquí, ¿no? Las calzaduras debe estar nosotros a la construcción vecina, pues debemos darle el mayor soporte, ¿no? A través de aquí, de estas calzaduras, ¿no? Se construyen de esta forma. No sabemos que a mayor profundidad, mayor la presión y mayor será también la calzadura que se va a construir. Aquí vemos, ¿no? Aquí está la estructura que se va a construir. Y aquí vemos, ¿no? Se va a excavar un poco más conforme se esté yendo más la profundidad mayor, ¿no? Y esto conlleva a que es un concreto ciclópeo, ¿no? Está yendo,
el llenado se hace con concreto ciclópeo. Y aquí vemos la mayor, ¿no? Aquí podemos ver. Entonces vemos que aquí tenemos aquí, por ejemplo, esta calzadura y esta otra calzadura en la profundidad, ¿no? Si hablamos, va a ser un poco más, no en la manera vertical, sino en manera horizontal, la profundidad, ¿no? Así le vamos dando. Eso tiene que ser al donde, al final, que esté la cimentación. Al final, donde está la cimentación, ahí se realiza la calzadura. Y le damos un mayor soporte, ¿no? A la construcción vecina. Y ya hablamos ya de muro de pantalla, pues aquí vemos, ¿no? Aquí vemos la secuencia que se debe realizar. El proceso constructivo que se debe respetar para utilizar el muro de pantalla. Aquí vemos, ¿no? Nos dicen que debido al que conforme el nivel de corte aumenta, entonces los piques son más penetrantes, eso hace viable que la calzadura pues no se utilice como alternativa, sino ya el uso de muros pantalla. Aquí vemos, ¿no? El apuntalamiento, la excavación, el control, el vaciado de muros y ya luego ya lo que es la estructura en sí. Esta es la máquina, el road drill. Hay otro tipo de máquinas también y utilizan ahí para hacer la perforación, ¿no? ¿Para qué? Para el cableado. Para el cableado. Ahí vemos, ¿no? Vamos a introducir el cable. Estos cables. Vamos a fijar el cable, ¿no? El cable debe estar de manera fija, o sea, no sobrepasar, de manera ya horizontal, podría decirse. Ya una vez se tiene que dejar el pase, ¿para qué? Para ya al final hacer el tensado. Y a la vez ya nosotros vamos a habilitar el refuerzo, ¿no? Eso también se diseña, es un análisis. ¿Por qué? Porque esto va a depender, este refuerzo va a depender del terreno de aquí, ¿no? Del terreno que va a soportar. Este tipo de terreno depende de su capacidad portante, que es lo que proporciona este terreno que va a ser diseñado esas varillas, ¿no? Esa varilla va a depender si es de media, 3/8, ¿no? Va a depender. Y va a depender también el espaciamiento. Entonces todo se diseña, ¿no? Es como hay un muro de contención que se está diseñando ahí. Ahí vemos, ¿no? Como constructivamente se va realizando. Y aquí se deja el pase, ¿no? Como vemos acá, una tubería y los cables. ¿No? Aquí vemos de una manera, mejor manera. Aquí el terreno. Aquí el pase y el cable, ¿no? Y ha habilitado los refuerzos. Aquí vemos un refuerzo de 2 capas. Una vez realizado eso, ya se realiza el encofrado. Vemos ahí los paneles. Ahí vemos la figura, ¿no? Este color rojo es el encofrado. Aquí vemos el refuerzo, las mallas. Aquí el terreno y el pase, ¿no? El pase y el cable ya fijo. Aquí vemos, ¿no? Igualmente ya acabando de encofrar. Luego ya ahí nomás se realiza el vaciado. El vaciado. Ahí, por ejemplo, acá en el vaciado a veces utilizan lo que son los badenes, igualmente para calzadura, para hacer un mejor vaciado. Ahí vemos, ¿no? Se realiza el vaciado. El desencofrado, ¿no? Ahí vemos desencofrado. Queda de esta forma y queda el pase, ¿no? ¿Este pase para qué? Para tener ahí el momento del tensado, ¿no? Para eso sirve el pase. Y ahí vemos, ¿no? Y ahora ya realizamos el tensado en sí. El tensado y va a quedar de esta forma. Va a quedar de esta forma, como vemos aquí. Y muy importante también, vemos aquí esta línea de separación, que son las vigas, ¿no? Estas vigas se dejan, ¿para qué? Para luego después llenado también se realiza, ¿no? Puede ser vigas ahí de esta forma o también con vigas peraltadas. Y los procesos constructivos, el tema del transporte, ¿no? Debemos ver esta parte, ¿no? Todo hay un control de excavación y el llevado del material. Vemos aquí, ¿no? La rampa escalonada. Y como les había dicho, pues utilizan también lo que son las fajas transportadoras, ¿no? Ahí a través de automáticamente pues lo transporta, ¿no? Esa faja transportadora, ¿no? Igualmente puede traer
tanto de la parte superior hacia abajo o viceversa. Y la tabla estaca, ¿no? Aquí podemos ver otros más criterios de construcción. Vamos a explicar aquí donde no habían visto bien la pantalla. A ver si hay alguna pregunta, está ahí. En el chat, creo. A ver, dice, hija, la partida no se está mostrando, se quedó ya. A ver, una consulta hasta ahí. Ya, sí, no me he dado cuenta. A ver, nos dice acá, ¿hasta qué altura se usan las calzaduras? Si esta medida está normada. Va a depender del tipo de terreno también, ¿no? Va a depender. Normalmente, algunos cuando se utilizan un sótano, a lo máximo dos sótanos, se utilizan esas calzaduras, ¿no? Hay algunos que dicen que llegando a los 5 o 6 metros nomás de profundidad se deben utilizar las calzaduras. A más ya se debe utilizar ya lo que son los muros pantallas. Pero va a depender sobre todo del tema de terreno. Los estribos. Vemos aquí, ¿no? El estribaje, como les había dicho, ¿no? Se debe tomar de forma de criterios según la normativa, ¿no? Ahí el tema de criterios también a veces el ACI nos da unos más criterios de cómo nosotros podemos utilizar el reforzamiento, ¿no? Dar el confinamiento adecuado para los elementos estructurales. En este caso, utilizamos también las grapas, ¿no? Las grapas que son ganchos, algunos le dicen sísmicos, o los mismos estribos, ¿no? Los ganchos deben incursionar dentro y eso, esa distancia va a depender del refuerzo que se está utilizando, ¿no? Aquí a veces dice 8 veces el diámetro, pero mínimo debe ser 7.5 centímetros, ¿no? Lo que debe incursionar dentro, mínimo. Pero puede dar más, depende del diámetro, ¿no? Si hablamos un diámetro de una varilla de 3 octavos, ¿no? El diámetro, si no me equivoco, es 0.95 multiplicado por 8 y ahí damos la distancia de ese gancho. Pero también hay tablas ya determinadas que nos dicen, ¿no? Cuánto es el gancho, si es un estribo de un cuarto, 3 octavos o incluso puede ser de media. De media, pues ya se utiliza un estribo de media. El criterio
cuándo se debe utilizar un estribo de media, ya cuando sobrepasa el refuerzo longitudinal, tiene ya de una pulgada, ¿no? Si ya el refuerzo que sea el diseño nos ha dado un refuerzo de una pulgada a más, entonces el estribo ya no se utilizaría de 3/8, sino de media. De media. Y igualmente son los celos de monte de borde. Y para evitar esas fallas, como les habíamos comentado, ¿no? La separación, muy importante. Acuérdense siempre, la normativa nos dice que la distancia de varillas debe ser 2.5 o una pulgada, ¿no? Una pulgada. Entonces, vemos aquí que el diseño es muy, muy exagerado, ¿no? Podría decirse. Entonces, debemos controlar, ¿no? Si no dice el ingeniero, pues, dice que es estructural, no, que según el análisis, mi análisis, ha salido el diseño de esta manera, ¿no? El diseño, tanto el área de acero requerido y por eso me ha salido de esta forma. Entonces, tomar el criterio, ¿no? Dimensionar más el elemento. Quién sabe, aquí sea hasta una viga chata, ¿no? Por hacerle caso a veces el arquitecto no lo quiere peraltar, no quiere que se vea en el techo, entonces utiliza chata. Entonces, por eso es que le sale refuerzo aún mayor. Entonces, pero no va a trabajar de la mejor manera, ¿no? Entonces, dimensionamos más, utilizamos una viga peraltada y nos va a salir el refuerzo, nos va a salir aún menos. Y lo que son las columnas, ¿no? Las columnas, no debemos nosotros incursionar dentro de un elemento estructural. ¿Cuál es el criterio de nosotros colocar las tuberías, ¿no? Las montantes. Utilizar falsas columnas. Esa columna, pues, para utilizar esa tubería, pues, debe ir envuelta del alambre número 16. Luego también se lleva un refuerzo y se hacen falsas columnas, ¿no? Claro, hablamos si es un tema de albañilería, pues, pero a veces utilizan en los vacíos, en los tragaluz. Se utilizan ahí en tragaluz y ahí se incursionan las tuberías, ¿no? O a veces incursionas le hace como una columna que sobresale, ¿no? Sabemos que arquitectónicamente no se va a ver bien, pero a veces ahí, ¿no? Hacemos con una columna muy en parte que sobresalga y ahí puede pasar la tubería, la montante. Sobresale por la losa y la mejor manera. Y esa tubería, si lo va a traspasar acá, como vemos la losa aligerada, pues no debe cortar las viguetas, ¿no? Debe ir, recomendable, a lo largo de aquí, del ladrillo, ¿no? Entonces, esto no debe de ir en diagonal, al contrario, debería ir a lo largo del ladrillo, ¿no? Se quita todo el ladrillo y se coloca a lo largo. Entonces, no está cortando las viguetas. Y las viguetas, lo que trabaja aquí en una losa aligerada son las viguetas. Los ladrillos no. Los ladrillos solamente es para dar uniformidad o dar la forma de las viguetas, pero no, al contrario, ¿no? Más bien nos da peso. Y nosotros debemos buscar en losas alivianar aún más la losa, ¿no? En algunos casos, que por eso es que no utilizan ladrillos, sino se utilizan tecnopor, ¿no? Tecnopor utilizan alguna otra opción. Pero, ¿por qué es que utilizan a veces ladrillo? Por el tema de constructivo, por el tarrajeo. Sabemos que al momento de tarrajear el cielo raso con ladrillo, pues va a adherir más rápido el concreto, ¿no? Dentro de aquí el ladrillo, como de arcilla. Pero en el caso de cuando es ternopor, pues muy difícil. Se tiene que utilizar una malla especial, luego tarrajear. Entonces la mano de obra te sale un poco más caro ahí en este caso, ¿no? Pero a través de estructuralmente, pues mejor se recomienda el tema del ternopor, ¿no? Por el que alivia el peso, ¿no? Alivia el peso. Y otra desventaja que puede tener ternopor, que a veces por el tema de fuego, ¿no? Si hay un pequeño incendio, un corte, pues el toque se va a propagar ahí a lo largo, por el tema de que es de material. Y evitar estas aberturas, ¿no? Lo que hay acá.
¿no? En esta placa no debería ir estas aberturas eléctricas, deberían estar en un tabique, ¿no? En otro lado. A ver, nos dicen aquí, en una supervisión, ¿con qué ensayos o técnicos podemos verificar la calidad de los agregados? A lo que es grave, arena. Sí, eso se hace un análisis granulométrico, ¿no? Los agregados, eso debemos llevarlo a los laboratorios, o sea, vemos qué cantera donde vamos a extraer estos, los agregados, lo llevamos a laboratorios, ahí realizan granulométrico y otros más ensayos, y ahí nos determinan, ¿no? Determina. Y eso para qué es muy importante también, para el diseño de mezclas. Conforme el diseño de mezclas va a tener incursión ahí, muy importante a través de los agregados, ¿no? Ahí vamos a tener las proporciones, hacemos nuestro diseño de mezcla y utilizamos, ¿no? Con qué proporción vamos a utilizar para nuestro concreto. Si es un 2:10, según los agregados, según la calidad del agregado, según el laboratorio, nos dicen que debo utilizar para una bolsa 3. Utilizamos un trompo, pues utilizamos un 3 vales de arena, 3 vales de piedra, además de eso, depender también de la calidad de los agregados, ¿no? Pero sobre todo se utiliza un análisis granulométrico. Dice, ingeniero, sobre las instalaciones eléctricas sanitarias, ¿cómo es que se le distribuyen todas estas en la losa aligerada de un piso o más? Ya, a ver, si hablamos primero del sanitaria, es que cómo se debe distribuir en la losa aligerada, como les había dicho, ¿no? Se debe distribuir no cortando la vigueta, sino aquí. De esta manera ir en el ladrillo, ¿no? De esta forma. Pero a veces es muy difícil porque la tubería pues no va a venir de una sola forma, tiene que aquí cruzar, ¿no? Porque aquí se encuentra un punto del inodoro, por acá es un lavatorio, hay un registro. Entonces, no nos hacemos problemas. Este paño no lo utilizamos de losa aligerada, lo utilizamos de losa maciza. Losa maciza, ¿no? Es solamente un solo vaciado de concreto. Como les había dicho, te sale un poco más caro, pero ahí sí incursiona el tema ya estructural, mucho, muy, o proceso constructivo, mucho más recomendable de esa forma, ¿no? Y lo otro, realizo normal mi losa aligerada. Y por encima, armo ahí las tuberías, ¿no? Y se le hace un contrapiso de 20 centímetros según lo que incursiona de toda la tubería. Esa es la otra opción. Pero si no, si lo quieres utilizar al mismo nivel, entonces utiliza losa aligerada. Y las montantes, igualmente, no debe traspasar aquí a través de un elemento estructural, como es son las columnas, sino a través, por ejemplo, ahí a veces algunos toman unos criterios de acá, por aquí está el ladrillo, por aquí sale la tubería, ¿no? La montante, que sobre todo de 4 pulgadas, y se le hace un vaciado, una columna, ¿no? O otras veces, si hablamos de albañilería confinada, en el centro del paño del muro, ahí se incursiona en el centro, la montante. ¿Por qué no al costado? Porque sabemos que los momentos están trabajando, ¿no? En la parte de extremo. Y lo que son instalaciones eléctricas, igualmente, ¿no? Las cajas octogonales, no colocar de aquí de esta forma, ¿no? No colocar. Igualmente, ¿no? Si estamos hablando de un muro, pues no picarlo lo mayormente, ¿no? Hay procesos constructivos que como el ladrillo es de King Kong, trae unas aberturas, ¿no? Sabemos que hay, ¿no? Y a veces colocan ahí la tubería, ¿no? Lo van asentando y le van dando la forma. Ese es también muy recomendable. Pero evitar picar, evitar acá las tuberías. A ver, ya estamos llegando a la parte final. Si hay algunas consultas por acá o por Facebook. Estimado Carlos, por aquí en el chat de Zoom, si pudieras visualizar, tenemos una pregunta de Bruce Laurente. Sí, ese le Ahí está, respondí. ¿no? Ah, perfecto. Ahora vamos a ver si tenemos alguna pregunta por Facebook, a ver a los que están. Bueno, vamos a
Hacer un filtro. A ver, aquí tenemos de Jonathan, te traslado la pregunta a Jonathan Cruzado. Dice, ¿cuál es el espesor mínimo de una losa de cimentación? Ya, el espesor mínimo que debe tener, más que es mínimo, es por los cálculos, pero mínimo sí hay. El mínimo es de 25 a 30 centímetros, la losa de cimentación. Y puede incursionar aún más según los cálculos, ¿no? ¿De qué va a depender de ese espesor de esa losa de cimentación? Del peso que traiga la estructura, ¿no? Sabemos que mientras más niveles hay más peso, entonces el peralte de esa losa de cimentación va a ser un poco más, ¿no? Y eso puede ser a conllevar y que a veces el espesor de la losa de cimentación, para no darle mucho peralte, ¿no? Le damos lo que son las vigas de cimentación, ¿no? Que están amarrados con la columna. Podemos también contrarrestar eso. Genial. Vamos con, a ver, unas preguntas más aquí en Facebook, a través de la plataforma de ENCAP. A ver, Dalp Proyectos menciona, ¿en qué tipos de suelos es necesario usar las calzaduras? A ver, ¿en qué tipo de suelo utilizar las calzaduras? Verdaderamente cualquier tipo, en cualquier tipo, porque la calzadura va a depender de la profundidad de que se va a realizar el proyecto, ¿no? De los sótanos que se va a depender. Sobre todo si ese terreno, pues es un terreno intermedio o blando, pues una calzadura va a ser mucho mejor, porque la estructura, la cimentación del vecino se va a apoyar en un elemento de concreto ciclópeo, que su resistencia es mucho más que ese tipo de suelo. Genial. Y Jonathan León, a ver, creo que hace un comentario por acá. A ver, menciona, en caso de sismo, el techo con tecnopor se mueve más que con ladrillo, menciona, ¿no? Que le da mayor solidez. Sí, ¿me puedo repetir? Disculpe. Sí, creo que es un comentario o una Allá. pregunta, pero igual te la traslado. A ver, dice, en caso de sismo, el techo con tecnopor se mueve más que con el ladrillo, dice, ¿no? Ya que le da mayor solidez y peso. Ya, mire, eso es muy importante y eso tiene que quedar claro. El ladrillo, el ternopor, estructuralmente a la losa no le ayuda en nada. Solamente, como les había repetido, da la forma de las viguetas, ¿no? El ladrillo, pues si hablamos de peso, pues es recomendable usar tecnopor. ¿Por qué? Porque alivia un poco más la losa. Sabemos que esa losa debe, solamente lo que funciona son las viguetas. Las viguetas son lo que resisten los esfuerzos a su plano el elemento. Entonces, utilizar tecnopor es una opción para aliviar el peso, porque el ladrillo tampoco no funciona nada. Si vibra más, no va a depender del ladrillo, sino va a depender de la losa, ¿no? Si vibra más es porque seguro no se controló la deflexión de esa losa o el peralte de la losa también no es el adecuado. Genial. A ver, vamos con más preguntas. Aquí de John Espinosa Pinto menciona, ¿dónde es el colocado correcto de las tuberías de las montantes sin que atraviesen las columnas ni vigas? Sí, mire, para que la tubería, la montante, no traspase la viga ni la columna, se puede hacer tomar el siguiente criterio, ¿no? Aquí vemos, a ver, voy aquí a compartir. Vamos a ver aquí. Aquí vemos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un plano. A ver, aquí lo voy a revisar. Por ejemplo, ¿no? Aquí tengo un plano. Aquí tengo una columna. Aquí vemos otra columna. Y aquí vemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ser una viga. Y por el salar que hay otra viga. Muchas veces, en esta columna, si nos ayuda esta columna, en esta parte que vemos aquí debemos, una opción es por aquí, en esta parte, aquí incursionar la tubería, ¿no? Y colocamos y al momento que sobresale la losa, pues va a sobresalir y no va a cruzar la viga. No va a cruzar la viga, va a sobresalir por aquí, por este ladrillo.
Entonces, mucho mejor. No está incursionando ni en la columna, aquí esta columna, ni esta viga. Al momento del vaciado, de nosotros cubrir esta tubería, pues realizamos un concreto pobre, ¿no? Y al momento del desencofrado, pues se va a notar que es una sola columna, ¿no? Como si fuera una sola columna. Como si la columna fuera esto, todo esto, ¿no? Pero ya con el tarrajeo, el pintado, pues ya no se va a ver. Pero es lo recomendable, esta tubería debe pasar aquí por este pinto que queda, por este pinto. O lo otro, que por ejemplo a veces hay vigas que están a lo largo o todo el ancho de la columna, pues no queda otra opción que por aquí hacerlo una falsa columna, ¿no? Se va a salir una columnita más, arquitectónicamente no se va a ver muy bien, pero se recomienda, ¿no? Se recomienda. Entonces aquí es la tubería y llega por aquí, por el ladrillo. Entonces esa forma es mucho recomendable, ¿no? Gracias, Carlos. Por aquí también nos pregunta por interno, nos mandaron al WhatsApp una pregunta. ¿Cuál es la distancia mínima entre las columnas? La distancia mínima entre columnas. Si es de albañilería confinada, según la normativa E070, nos dicen que es el doble de la altura. Si la altura típica de un sistema de albañilería es 250, entonces Cinco. el doble sería 5 metros, entonces esa sería la distancia. Pero a veces 5 metros también no debemos recomendar, entonces debo llegar hasta 4 metros. Yo recomiendo que debe ser hasta 4 metros, 350 la distancia entre columnas. Si hablamos de un sistema de albañilería, pero ya de tema de pórtico, de concreto armado, pues va a depender la arquitectura, ¿no? Y esa distancia de entre columnas, sabemos que donde nos va a controlar un poco más son las vigas, ¿no? Mientras más distancia sea en separación de columnas, la viga va a ser un poco más peraltada. Genial, muchas gracias. A ver, bueno, ya estamos creo que en la parte final del curso que se ha desarrollado el día de hoy, ¿no? Es supervisión, diseño y construcción de edificios de concreto armado. Hemos estado con el ingeniero Carlos Cornejo también respondiendo a las preguntas. Gracias también a todos ustedes por participar. Y bueno, ya para finalizar, Carlos, ¿alguna recomendación sobre el tema desarrollado? Bueno, sí, sea profesionales, ingenieros o maestros o lo que estén incursionados dentro de la construcción, tener muy en cuenta, ¿no? También sabemos que a pasar del tiempo hay procesos constructivos que quedan ya obsoletos, tenemos que nosotros capacitarnos, ver nuevos métodos de procesos constructivos, nuevos métodos también de diseño, de supervisión, para poder llevar a cabo, ¿no? Sea una vivienda, sea un edificio de gran envergadura y sobre todo hacer un buen trabajo, ¿no? Genial. Gracias, Carlos. Nos reencontramos entonces en próximas transmisiones para seguir ampliando, que es el compromiso de nosotros en CAP, seguir desarrollando más temas relacionados al que se ha llevado a cabo el día de hoy. Muchas gracias. Igualmente, Inge, muchas gracias y a todos los participantes. Y así que a cuidarse igualmente. Gracias, Carlos. Bien, amigos, hemos llegado entonces a la parte final, ¿no? La parte final del curso del día de hoy. Y por interno me comentan ahora que hay una promoción exclusiva, ya hay una promoción para la certificación. Así que ahora en breve les voy a comentar. Ahí está el curso que se ha llevado a cabo el día de hoy, ¿no? Supervisión, diseño y construcción de edificios de concreto armado. Hemos estado con el ingeniero Carlos Cornejo y Otop, ¿ya? Y como mencionábamos, seguiremos ampliando con otros temas también relacionados. Y la promoción de la cual les estoy comentando, como y bueno, ya estamos fin de mes, ¿no? Y justamente hay muchas personas que se están certificando y no quieren quedarse sin este documento para validar sus conocimientos, tenemos la siguiente promoción. Les comentaba al inicio que la certificación está disponible en la modalidad digital y el físico. Puedes certificarte en esas dos opciones. El digital se envía al correo electrónico, ¿no? Y el documento en físico se envía por encomienda, ¿ya? Por encomienda, justamente estamos apreciando en pantalla ahí las principales empresas de courier, ¿no? Y también los diferentes medios de banco disponibles con la cual cuenta la escuela, en CAP, ¿ya? Van a poder acceder al 50% de descuento en la certificación en la modalidad digital. Se aplica este 50% de descuento solo hasta el día de mañana, mañana, ¿no? Entonces, hasta el día de mañana tienes esa opción
para poder certificarte, como mencionábamos, digital o físico, pero desde ya tienes el 50% de descuento en la modalidad digital, ¿ya? En la modalidad exclusivamente digital tienes el 50% de descuento, ¿no? Y justamente ahí tienes los números de cuenta, Yape, Plin, BCP, algunos hacen los pagos mediante agentes, mediante depósitos por el celular, transferencias, tienes las diferentes alternativas para poder acceder a la certificación, el cual también se te va a enviar con los materiales, ¿no? Y el video grabado para que vuelvas a repasar y te vamos a agregar material adicional también para que sigas complementando el curso el día de hoy, ¿ya? Muchas gracias, amigos. Ya para cerrar la sesión, los invitamos para el día de mañana. Mañana jueves tenemos más cursos, ¿no? Justamente aquí en pantalla, en la página de Facebook, es donde publicamos los cursos, la programación, los docentes, ¿no? Y mañana tenemos el curso de bioseguridad y salud en el trabajo. El ingeniero Ángel Sara de Ramos desde las 8:30. Ya 8:30, me parece que por aquí también está publicado ya el otro curso para el día de mañana y también para el día viernes, ¿no? Para el día viernes también estaban publicados los cursos, ¿ya? Entonces, te invitamos a que puedas darle me gusta a la página de CAP, ¿no? Para que de esta manera recibas las notificaciones también. Ahí está el curso para el día viernes, topografía aplicada a proyectos de ingeniería con el ingeniero Mario Olorte, ¿no? Este curso es el día viernes también, cordialmente invitados, ¿ya? Entonces ahí puedes ver los diferentes cursos que se van a llevar a cabo el día de mañana también y el día viernes. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Muchas gracias. Nos reencontramos el día de mañana y ahí está. Cualquier consulta, duda, pregunta, pueden comunicarse al WhatsApp y acceder a la certificación que ya les acabo de comentar. Tienen el 50% de descuento solo hasta el día de mañana. Ese es el único número de ENCAP, ya para que puedan ver y también la página web www.encap.edu.pe. Ahí vas a poder encontrar más de 150 cursos certificables en diferentes áreas también. Ya, muchas gracias, bendiciones, a cuidarnos y mañana a seguir capacitándonos. Van, van, se dice el costo del descuento. Te sugiero, Vance, que por favor escribas al WhatsApp, el área comercial te va a responder todos esos detalles con la promoción, los materiales, etcétera. Pero como te menciono, ya tienes el 50% de descuento en la certificación en digital. Gracias, muchas gracias. Nos reencontramos al día de mañana.